Atriox es uno de los mejores y más atemorizantes personajes del universo de Halo, después del Flood, siendo capaz de derrotar al Covenant y poniendo en serios aprietos a la Spirit of Fire, teniendo una de las facciones más poderosas y jamás vistas. Pasado de ser un héroe a una feminista moderna por el curso de la guerra, Halo Wars 2 nos cuenta un poco de su historia, la cual es bastante interesante, pero hoy no estamos para ver su historia. O bueno, sí, pero la más reciente. ¿Qué pasó con Atriox después de Halo Wars 2? Lamentablemente en la Halopedia no encontré información. Y la poca información que encontré está muy atrasada, apenas mencionando que Chuck estaba reclutando a algunos Hunters en sus filas, lo cual es información ya muy vieja. Es que también en YouTube, el Santo Grial donde paso un 70% de mi día, pero de igual forma sorprendentemente no encontré nada al respecto. Me alegré, pero a la vez no. Me alegré porque sería uno de los primeros canales en hablar de esto, pero me preocupé porque me iba a costar más trabajo en buscar la información. Pero a ver. Repasemos un poco del final de Halo Wars 2. Después de que la doctora Amber saca a los desterrados del anillo de Halo, se dirigió a una ubicación cerca de Reach, donde, por cierto, la interceptó un guardián de Cortana. El crucero de los desterrados fue destruido, pero probablemente el resto de los desterrados tengan una que otra nave. Cotter se quedó junto con la Spirit of Fire en el arca para seguir peleando con Atriox. Y por lo que vimos al final de Halo Wars 2, estaba preparando una fuerza de ataque bastante impresionante, y no sabemos muy bien qué pasó después de eso. Pregunté en un grupo de Discord por información sobre el tema, y dijeron que Atriox encontró un portal a Reach en 2559, pero no lo podía cruzar, así que le pidió ayuda a Skarum y al resto de sus tropas, pero no se dice nada de Cotter, y eso me hace dudar bastante del paradero de la Spirit of Fire. Aunque cabe la posibilidad de que hayan escapado. Volviendo a Atriox, el libro Shadows of Reach nos relata una misión que tiene el equipo azul, la cual consiste en recuperar algunos datos en el laboratorio de la doctora Halsey. Lo malo es que para llegar al laboratorio tienen que cruzar por los desterrados y una facción llamada Guardianes de la Única Libertad, la cual es otra facción derivada del Covenant. O sea, que comparten las mismas creencias y al parecer Skarum era el antiguo mentor de Atriox. Cuando Atriox se fue al arca, le dejó el resto de sus tropas. Atriox quería abrir un portal entre el arca y Reach para traer a Skarum y las tropas reclutadas. Atriox le informó a las tropas de Reach que encontró restos del cristal de desde espacio, lo cual permite viajar distancias bastante considerables, y los quiere utilizar para encontrar anillos Halo. Atriox llegó a Reach con Castor, líder de los Guardianes de la Única Libertad, y Skarum regresaron al arca. Por cierto, algo curioso que noté es que no se menciona desde Shadows of Reach el maestro de nave Leth Bolir. Dudo, aunque pudo haber pasado, que Atriox lo mató por fallarle. Un año después, en el 28 de mayo de 2556, estamos en la mitad de la campaña de Halo Infinite. Por ahora, el gameplay que mostraron hace un año solo se ve a Skarum, unos cuantos desterrados y probablemente a los guardianes de la Única Libertad. Por eso vemos las distinciones de armadura. Yo en un inicio pensé que eran tres facciones peleando por el anillo: los humanos, los desterrados y esta facción. Pero al parecer no es así. También mencionan al Heraldo, que probablemente sea Cortana. Halo Infinite, por lo que entiendo, esta es la. En Halo Infinite, por lo que entiendo, está la humanidad, los desterrados, los guardianes de la única libertad. Los creados y probablemente, aunque lo dudo bastante, el Flood. Es una guerra que la humanidad tiene a las de perder, pero ya veremos qué pasa en unos meses. Ya por último, tengo dos teorías. Uno, que Atriox haya muerto en combate después de eso, o lo más probable, que veamos a Atriox en una futura actualización o al final de la campaña principal que nos están mostrando. Recordemos que quieren extender Halo Infinite con actualizaciones durante 10 años, así que todo puede pasar.
Pues nada, muchas gracias por ver este video, dale like y compártelo con la banda. Ah, y por cierto, muchas gracias a Rafa por hacer la chula miniatura que estás viendo. Sus redes sociales están en la descripción y suscríbanse a Yash557, que está subiendo videos bastante interesantes. Gracias por ver, soy Memaman47 y me despido. Adiós.